Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más, la edición 13, la edición de la suerte o mala suerte, entre comillas, de El Boletín Sangriento. Coincidió en ser el programa en el que vamos a hablar de la movie de Libia, entonces no sé qué significa eso, que ella nos trae la mala suerte. Ay. Y de hecho la película sí está medio viernes 13, así medio spooky, pero pues ya hablaremos de ella eventualmente, que se llama El Ritual, o Juay de Rito, es The Ritual. ¿Se acuerdan de Juay de Rito? ¿O todavía no nacían ustedes de esa situación? Sí. Yo la vi por Anthony Hopkins porque es como mi amor platónico. El ganador del Oscar, Anthony Hopkins. Lo amo. Como mejor actor. Etiquétenlo, díganle que lo amo. Sí. Pues sé que yo hago un show que se llama El Top 10, donde hablo de las movies que salieron hace 10 años. Y sí, hace 10 años salió El Rito como en enero, me parece, febrero. Y sí. No, 10 años. Pues que sí, que hace 10 años ese meme fue como los primeros memes, ¿no? Mexicanos. O que se crearon en algo mexicano. Y el clip en YouTube y todo, pues súper viejo, ¿no? Pero no vamos a hablar de ese rito, sino The Ritual de David Bruckner. Repito, es una movie que Livia eligió, entonces más adelante pues ya vamos a... Ella entrará en detalles de por qué nos maldijo con esta movie para que la viéramos. Un par de anotaciones que tengo aquí. Esto cambió hace como 3 programas, pero supongo que nadie se ha dado cuenta porque pues nadie ve el show, pero en YouTube, o sea, la versión podcast, que es puro audio, sigue la rola original con la que hicimos el intro. Pero en YouTube los últimos 2 programas han tenido otra canción así como más stock. No porque yo haya querido, sino porque todos los programas previos me los estuvo marcando como con copyright. Y dije, antes de que me los tumbe YouTube, mejor le cambio la rola de inicio. Y pues ya me libero de esos pedos, ¿no? Entonces, me gusta menos, pero mínimo es copyright free. Entonces, pues en YouTube, pues la rola ya empieza, el show ya empieza con otra rola. Si lo escuchan en Spotify como podcast, pues ahí sí está la misma de siempre, ¿no? Que es, pues que sí es el soundtrack de una película de terror, ¿no? Que se llama Experiment in Terror. Entonces, pues estoy consciente que estaba pirateando. Y aparte Universal me ha estado tumbando muchos podcasts viejitos. Me han llegado como 3 correos así a lo largo de las últimas semanas de que detectamos esta canción en un show tuyo, te quitamos el podcast. Entonces, lo bueno que son programas pues ya viejitos, ¿no? Pero de todos modos, qué chafa. Pues sí, ni pedo. Vamos a tener que... Me tumbaron... Usar stock. Sí, me tumbaron el donde hicimos review de Nace una Estrella. Hace mucho. Y es porque en ese podcast metí clips de las rolas de Nace una Estrella, de Lady Gaga. Entonces Warner Music de volada ya me mandó como un correo de que encontramos música en este podcast, lo quitamos de Spotify y todas las plataformas. Y yo, bueno, pues... No, ni pedo. Entonces, ya se está poniendo rudo. Y eso que no monetizamos el show todavía. Si estuviéramos en esa situación donde pudiéramos hacerlo, sería peor. Yo no creo que si nos demandan o algo así. Qué bueno que ya cambiaste las rolas, porque, o sea, la neta, los 3 somos demasiado bonitos para ir a la cárcel. Yo creo que yo podría matar a alguien, pero ustedes 2 definitivamente creo que no lo armarían, chicos. Mira, Livia, estoy tan desesperado por encontrar pareja que si esa es mi única oportunidad, llévenme a todas las cárceles. No, todo mal. Mira, aquí yo no estoy bien. Yo puedo hablar muy bien por Mickey, es una gran persona. Pues bueno. No. Recordarles que se unan a nuestro grupo en Facebook si quieren evitar que vaya a prisión y mejor quieren conocerme vía la vía tradicional. Pues tenemos un grupo de Facebook que se llama El Boletín Sangriento, donde pueden publicar noticias, memes, lo que quieran, y saludarnos a Livia, a Adrián o a mí o a otras personas. Comentar, así es. Y pues nomás, eran los únicos anuncios que quería hacer. Y pues vamos a pasar a la sección de recomendaciones, de cosas que vimos en la semana. Y nomás que voy a
De algún modo voy a alterar un poco el formato de esa sección. Usualmente le pregunto a Livia, luego a Adrián y luego yo. Y como yo siempre soy el último y no me gusta ser el último, vamos a intercalar como nuestras recomendaciones. Va a ir Livia con una, luego Adrián, luego yo, luego Livia. Y así todos vamos a ir como... Nos vamos a ir turnando una recomendación de algo que hayamos visto en estos días. Si alguien no vio nada, pues ya es, pasa como el uno y el que sigue, ¿no? Okay. Y pues nomás, digo, es como para que todos hablemos igual, porque siento que luego cuando estoy editando los shows hay como unos chunks donde nadie habla como por mucho tiempo, dependiendo quién es el que está como haciendo sus mega bloques de recomendaciones, entonces... Sí. Pues nomás es como eso, espero que estén de acuerdo, la primera vez que les platico a ellos, así que es sorpresa para todos, así como para ustedes. Tan, tan. Y pues, entonces Livia, ¿cuál es tu primer recomendación o cosa que viste o que, o más bien no recomendación, si es algo que odiaste también se vale? No, pues como es mi ser niño, ¿no? Me puse a ver como mucho más cine que tiene que ver con los niños. Dientes 2. Y pues, ay Dios, no. Agarré una película de mi niñez que para mí era lo máximo, la veía una y otra vez cuando era niña. Se llama Magic Through the Mirror. Magic del 96. No, Magic Through the Mirror. No sé qué es eso, a ver, vamos a Magia googlearlo. A través del espejo. Es de 1996 la película. Está en Amazon Prime Gringo. Amaba esa película, era genial. Es de una niña que accidentalmente viaja a otro mundo por un espejo. Y resulta que ese mundo hay patos que son malvados y esos patos convierten a las personas en té. Está bien suave. Wow. Sí, amaba esa película. Wow, ya. Ahorita que la googleé. Wow, no lo había visto, pero los trajes de las criaturas está súper. Se ve súper cool. Son como Muppets. O Sesame Street o algo así. Hay algo así. Pues son como patos del tamaño así real. Ajá. Con patos tamaño humano. Está bien chida. O sea, es todo lo que voy a decir de la película. Es yo como amaba Howard esa película, la sigo amando. Tienen que verla. Pues. Sí, se ve súper peroso. Simón, se ve medio Howard the Duck, ¿no? Entonces. Sí, sí. Pero pues Magic in the Mirror. Bueno, me salió como Magic in the Mirror, pero que está basada en un libro que se llama Magic Through the Mirror, ¿no? Algo así. Bueno, no sé. Sí, soy revolviendo. De hecho, me recuerda a una versión de Alicia en el País de las Maravillas. Creo que por, también debe ser de ese año. La única vez que he llegado a ver esa película es porque la pasaban en la tele, en TV Azteca, creo que en específico. Sí. Pasaban esa versión de Alicia en el País de las Maravillas. Y ahorita que vi un poco de las imágenes de esta que estás comentando, sí se me recordó bastante. Hay una así de Alicia igual, donde sale la bruja de The Craft, ¿no? La Fairusa Balk. Sale El Retorno a Oz del 85. Bueno, no sé si sea esa la que dices, pero Return to Oz, donde obviamente pues estaba super niña. Bueno, ¿no? La que pasaba en el 21 era una niña con el cabello castaño y lacio y un vestido amarillo. Sí, ajá, sí. Es esa versión. Sí, también como, pues sí, de bajo presupuesto. Ajá, es la de 1999. Es esa. TV movie, de hecho. ¿Cómo o sea, se llama? Ni siquiera. Alice in Wonderland. El director dice que es Nick Willing. Que... ¿Con Whoopi Goldberg? No hizo nada más. Ah, sí. ¿Sale Whoopi Goldberg? Creo que ah, sí. Sí, tienes razón. Sí, dice sale Whoopi Goldberg. Como el gato, no sé si sea la voz nomás. Es el gato. No, sí, sale en un make-up, ahí... sale así. Aunque como... Te diré que ese make-up estuvo más chido que el de la película de Cats. De hecho, está muy bien logrado. Por eso, de hecho, también me recordó a esta que comentas precisamente. Pues tiene buen cast, pero... sale Ben Kingsley, Christopher Lloyd, Martin Short, Gene Wilder, puros
puros pesados. Sí, creo que la reina de corazones es esta. Ah, no, la estaba confundiendo. Miranda Richardson. Que es la de Sleepy Hollow, ¿no? La... Simón, creo que sí. Oye, nos super desviamos de película porque. Pero es que sí, de hecho, esa que comentas, no, yo nunca la había visto. Tienen que verla, chicos, tienen que verla. Sí, la voy a ver. Magic in the Mirror, pues bueno, muy bien. Está el primer recomendación de Livia. Adrián, ¿tú tienes algo que recomendar? ¿Sabes qué? El programa pasado hablé de una película que se llamaba The Endless. Ah, sí, y tú recomendaste Spring. ¿La viste? Sí, vimos Spring, mi novia y yo. ¿Y no les gustó? Se me hizo obviamente. Como... Creo que a mi novia le gustó más. Tiene mejor gusto entonces que tú, muy bien. Según, no, sí, de eso es un hecho en todo. Pero... Ahí sí, Adrián, pues le gustó yo, ¿no? Entonces, ahí sí. Exactamente. no, pero y también comentaste Synchronic. Ah, esa no la he visto todavía, pero ya la están poniendo como en varias plataformas y eso. Sí, ya la vi y sale pues Anthony Mackie, que es Falcon, Capitán América, perdón. El nuevo Capitán América, Jamie Dornan, que es el, ¿cómo se llama? ¿El Grey? Christian Grey, claro, de mi saga favorita después de Twilight. Sí, es que de hecho, sí, como que él no, bueno, su personaje tal vez no estaba así como que tan, como que con tanta profundidad como el de Anthony Mackie. Simón. Pero sí, se me hizo igual, bueno, igual que Endless, creo que te vuela la mente muy, 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 muy cabrón. Por eso Spring siento como que la sentí diferente porque realmente no es diferente y no intenta volarte tanto la mente como lo hicieron en Endless, que también son películas posteriores. Y en Synchronic, o sea, sí, la premisa se me hizo bastante interesante, ¿no? Es básicamente como, ¿qué pasaría si con una cápsula, con una droga, pudieras viajar en el tiempo, ¿no? Entonces... pues obviamente existen ciertas condiciones, existen sus, como método de viaje en el tiempo tiene sus propias reglas, ¿no? No es como que como, ay, ya, sí, voy a viajar a una fecha en específica o voy a pues más que nada eso, ¿no? Como en Back to the Future, en donde pones exactamente la fecha a la que quieres ir y vas a esa fecha. Entonces aquí realmente no es parte de la película y es interesante descubrir cómo funciona eso, y creo que ahí radica también, ¿no? Como que tiene escenas muy bien logradas, tiene como conceptos muy existenciales y pues se rige bajo la lógica, según, ¿no? de Einstein, de la teoría de la relatividad. Pero sí tiene un par de escenas que, o sea, realmente me hicieron recordar como por qué me gustan las películas. Porque realmente es una ficción, una fantasía muy, 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 sí, muy, no sé, majestuosa. Realmente, como que esos son como sus saltos. Ojalá toda la película fuera así de buena. Pero no sé, siento también como que yo me resentía a Anthony Mackie un poco también, como que no era un actor como que tan carismático, o no me lo parece a mí, pero es buen actor y pero la es película... Pero ¿es por hate de Marvel o en general? Porque sí, nunca ha sido una superestrella, pero sí ha hecho cosas desde 8 Mile, sí ha hecho esporádicamente cosas interesantes, pero nunca ha sido un superestrella, sí, tipo Michael B. Jordan o algo hate... así, pues, ¿no? Mi hate por Marvel jamás me va a nublar el juicio, o sea, no me lo porque tomo tan en serio. Pero en general, él se me hace como que es muy, o sea, no es tan carismático, siento. Y
como que me costaba a veces quedarme con él una hora y media, ¿sabes? Como que tanto tiempo, que de hecho fue algo que sí me costó trabajo, bueno, ya comentándolo con Falcon y el otro. Siento que le quedas hasta chico un poco el papel, como del Falcon, como que no hay tanta profundidad en ese personaje, y aquí en Synchronic como que lo hace muy bien. Y sabes que siento también, esta es como una película que podrías ir al cine con tu familia, así con tu familia que no es así como que muy exigente ni nada, y va a ser como una experiencia que les va a volar la mente y van a hablar de eso como un mes. Sí, o sea, realmente es muy entretenida y te pone sobre la mesa como esos cuestionamientos, ¿no? Y la neta es que no les quiero decir más porque se las voy a spoilear, y es yo vi un review con spoilers de la movie, entonces, pero igual para proteger a Livia, no, o a la gente, porque no. Sí, o sea, yo sí, la verdad no sé qué temporada es. Ah, 2019. Sí, pues sí, más o menos. Pues salió el año pasado, ajá, el año pasado pues como que afectó un chingo de calendarios, ¿no? Por ejemplo, David Bruckner, el director que vamos a hablar en la segunda mitad, había una movie de él que iba a salir el año pasado, pero su nueva movie, no más que como que se la atrasaron hasta julio de este año. Entonces, pues ajá, así como que hay movies que estuvieron guardadas ya como por un año o dos años, ¿no? O la de Green Knight, que no ha salido de A24, esa movie ya está lista desde cuándo, pero ya están buscando que regrese como lo normal, por así decirlo, para empezar a sacar movies, pues, que están ahí guardadas, ¿no? Sí, yo ya no puedo esperar a ver eso, esa película, que creo que la tengo muy hypeada. Espero que no me deje, abajo ya cuando la saquen y la vean. Man. Pues ahí está, entonces, eso fue Synchronic. Sí, pues Synchronic. Lo que está curado mínimo resaltar de los directores es que siempre le apuestan a algo interesante, ¿no? Igual a Spring, digo, aunque no te haya gustado mucho, de todos modos, tiene como un trip. Sí. Un feeling particular, creo que lo que me gustó más como original. La sensación. Y ahorita, bueno, ahorita entre mis recomendaciones yo traigo como un double feature de Lucio Fulci, que es un director que no es mal director, pero lo que le imprime a sus movies es como una sensación que no puedo explicar, igual que Darío Argento. Entonces a veces siento que eso es como más valioso cuando las movies se sienten de una manera. Que aunque al final digas, la movie no me gustó mucho, pero se sintió como de una X o Y manera. A veces creo que eso también está más curado porque es más difícil de capturar moods en pantalla, ¿no? Creo yo. Y pues, bueno. Exacto. Que te hagan sentir algo o que te deje una sensación que cada que escuches el título de la película que digas, me siento incómodo. Sí, no sé si ustedes sean muy fans de Fulci, pero yo tengo Tubi, y en Tubi está una movie de él que se llama Enigma, que de hecho la recomendé ahí en el grupo. Es del 88, y está ahí como bien difícil de explicar. Hay un punto en adelante donde está bien difícil de explicar lo que pasa, pero voy a intentar hacerlo, ¿no? De que se supone que es una chica, es una escuela, pues en Italia, ¿no? Pero todos hablan en inglés misteriosamente. Y hay una chica a la que le hacen como bullying, ¿no? Todos. Y uno de los muchachos como que la engaña, le miente haciéndole creer que está enamorado de ella. Y pues van a su carro y según de que pues van a tener una noche de pasión en el auto. Y pues ella está emocionada porque pues nunca ningún hombre se ha fijado en ella. Es como la patito feo de toda la escuela. Y pues resulta que es una broma, ¿no? Prenden las luces del carro y están todos los estudiantes así escondidos. Y la golpean y todo. Y creo que la atropellan. La atropellan y queda como pues paralizada casi, ¿no? Pero la llevan a un hospital. Entonces la tienen como encamada, se queda casi como en estado vegetal de coma. Y por alguna razón que no sé por qué, su espíritu se sale como de su cuerpo y se mete al de otra chica, a como una chica de nuevo ingreso en la escuela. Entonces, pues esta otra chica que entra a la escuela, a la misma escuela donde ella iba, pues es otra actriz, ¿no? Es otra, según mucho más guapa y es la popular y todo, pero adentro está ahí el espíritu de la que todos le hacían bullying. Entonces,
se empieza a vengar matando uno por uno a todos los estudiantes. Como, ajá, en venganza a todo lo que le hicieron. Pero la otra, o sea, la original todo el tiempo nomás está como en la cama, así como en coma. Y nomás tiene así como twitches o cosas, o tiene como tics nerviosos cuando la otra está matando como a los demás. Pero, ajá, y luego meten ya como, una bruja, según, que es como la conserje ahí de la escuela, que según ella también ve cosas. Y ya cuando Fulci empieza a aventar como todo así contra la pared, es donde ya no sé cómo realmente luego sabes qué está pasando. Y aparte nunca tiene explicación por qué el espíritu de una estudiante se metió a la otra. Pero está curada, ¿no? Como esa premisa de como estos intercambios como de cuerpos o un espíritu vengador que está como así matando. Lo que ya me tripeo yo mucho de los italianos o de muchos directores italianos es que, ajá, el cine pues, gringo siempre ha estado de moda en todas las épocas, ¿no? Y todos los países siempre hemos querido como imitar a los americanos. México, Latinoamérica, Europa, siempre. ¿Qué está de moda? A los slashers. Yo siempre a veces tripeo que los directores italianos querían hacer slashers a la gringa, pero por la misma naturaleza avisada de ellos, les quedaban raros y crearon como sus propias cosas únicas que en Estados Unidos ni en mil años harían algo así de extraño, pues, ¿no? Entonces, eso es como lo que me gusta de muchas de estas movies italianas, de que se sienten como bien pues raras sí. Porque es como que lo interpretaron a su antojo y no, como que no le salió, pero en el no salirles, le salió otra cosa mucho más curada. ¿Pero dijiste algo, Olivia? No, claro. Es que, o sea, ellos tienen el giallo, o sea, ellos tienen el giallo que es precursor del slasher. Entonces, es como si desde el punto de origen quisieran hacer, bueno, sí, desde el punto de origen sale algo más que no es slasher. Entonces, creo que los europeos tienen, y aparte pues también que los europeos son raros, siempre he tenido la idea de que son raros. No, y también recuerdo, me tocó ver el documental de Fulci for Fake en el festival, en el Festival de México Bárbaro, creo. No. Sí. Estaban en... Era Mórbido, ¿no? O el Macabro, o uno de esos. Mórbido. Mórbido. Macabro, perdón. O Macabro, no sé. Era Macabro. Pero pues tenían una selección en ay, se me olvida. Film Latino. Film Latino, exacto. Y todo mal. Pero sí me tocó ver Fulci for Fake. Ya había, pues, lo había leído sobre él por el Giallo y Mario Bava, Argento. Y me topé con este docu, que de hecho fue lo único que me llamó la atención de la selección de ese año. Pues fue del año pasado. Y realmente, pues sí, me gusta mucho Mario Bava y me gusta mucho Argento. Y como que me hacía falta ver me hace falta ver a Fulci. Y sí, creo que fue como que uno de esos de que, controversiales, ¿no? Como o lo amaban o lo odiaban, y como que fue de esos, y más o menos a lo que me da la impresión es justamente que fue precursor, ¿no? Como de pues yo creo que de todo lo que fue posterior, y él siguió, creo que hizo muchísimas películas, ¿no? O sea, hizo así, tiene como más de 30, 40 películas. Sí, lo que está curioso es que empezó haciendo como westerns, así como musicales, o sea, muchos directores de aquellos tiempos era así de que le entraban como a todo, ¿no? A los que le saliera, y es de un punto en específico en adelante, como Hitchcock, ¿no? También que Hitchcock, siempre lo digo, lo que conocemos de Hitchcock son como 15 años, o cuando mucho 20 años de una carrera, ¿no? Que es de los 50s a los 70s, ponle. Pero estuvo haciendo movies desde los 30, por ahí oigo unas nieves, no sé quién está vendiendo bolis y de rompope, pero ajá, como que él hizo movies desde los 20, ¿no? Pues está como curioso eso de que, ajá, como que decimos, ah, Hitchcock nomás hizo como, no sé, Vértigo y todas estas movies como de una época muy específica, igual con Fulci, como que las que todo mundo habla de él usualmente son como de los 80s, o tardíos 70s, pero el vato hizo movies desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces sí, está como curioso también cómo evolucionan estos directores, ¿no? O en qué se convierten. Y parte también de él que se le atribuye es que
reactivó una industria en Italia en su momento, o sea, como que gracias a él empezaron a ver producciones grandes en Italia en ese momento y abrió la puerta a Argento y a otros también. Entonces creo, bueno, ahí recuerdo que en el docu se veía eso. Y también esa premisa que cuentas me recuerda justamente a las películas de horror mexicanas, que siempre menciono, ya sé. Pero sí, las de Carlos Enrique Taboada. Simón. Como que esas premisas, como es que es algo muy específico, como que es, yo creo que lo que más lo puedo describir es como macabro, precisamente, como que son premisas, ajá, como, creo que sí, como que macabro sería lo más acertado, como que no son historias como de fantasmas en sí, sino como de apariciones o como que son espectros, como que no sobreexplican nada, dejan mucho en la oscuridad y mucho a la imaginación. Bueno, también por las limitaciones No, técnicas, y ¿no? también De es el ese encanto. momento. Y también es el encanto, Sí. porque cuando sobreexplicas una historia ya valió. O sea, le das tantas vueltas que el público se marea y pierde sentido. Claro. Pero Y fíjate, la como, atmósfera. como toda leyenda, o sea, y cuentos o historias mexicanas, o sea, tenemos como que ciertos detalles, pero los huecos igual los vamos llenando nosotros. Sea en que los vamos contando boca en boca, en no sé, fogatas o algo. Pero pues así se sienten, de hecho, las películas de Taboada, como esas historias que contamos entre nosotros, pues, que llenamos los huecos. Fíjate, la Los gran diferencia mexicanos. que yo veo siempre entre el cine mexicano nomás y el europeo es donde siento que a México siempre le faltó como un poco más de huevos en cuestión de la sangre y la violencia. Como que siempre, todavía como está, pues México Mujigatos. siempre fue como un país muy recatado hasta cierto Mujigato. punto. ¿Mande? Mojigato Mojigato, en ese ajá. aspecto. Y en Europa, y fíjate, Europa le tiene como más aversión a la violencia, ¿no? Como que, porque pues allá las armas, o sea, como que cualquier país que no sea Estados Unidos tiene historias complicadas con la violencia, ¿no? Como que no es algo tan celebrado. Pero los italianos sí fueron como expertos en o sea, pues, y de algún modo entre ellos desarrollaron casi como el gore, ¿no? 100% de que. Y lo que. Las dos movies del Fulci, digo, más adelante voy a recomendar la segunda. Son súper gráficas, o sea, todos. Y a pesar de que se ven falsos los monitos acá, o los puppets que están torturando. O sea, sacan como ojos, tripas así vilmente, como sacándoles todo. Y hasta ese exceso está tan. Está como interesante, pues, ¿no? O sea, es como ver esos excesos que ya ni. Sabes que son posibles, ¿no? En la siguiente de Fulci que voy a mencionar, matan como gatos, ¿no? Así. Pero ves a los monitos así como quemándose, y digo. Y a un bebé también lo avientan como una hoguera, y ves. Obviamente no es un bebé de verdad, pero. Ves como el bulto del bebito quemándose. Y digo, esos Me son impactaste con huevos los que no gatos. muchas cinematografías tuvieron. Y a veces ni los gringos, ¿no? O sea, como que ni. Y eso está curada, pues está Chiste. curada porque te choquea todavía incluso en el 2020 algo que se filmó hace 30 años, ¿no? Sí, es como hiper violento, ¿no? Simón. Crudo. Y pues, ¿qué más? A ver, Livia, ¿tienes otra recomendación? La segunda vuelta. Como torneo de fútbol. Sí, pues de hecho, por algún motivo me agarré viendo como te digo, cosas que tienen que ver con niños por el mes de abril. Y me puse a ver la de Fragility, en inglés es Fragility, creo, pero en español son las manos del diablo. Simón, esa ya la habías mencionado, ¿no? Alguna vez. Eres muy fan de Sí, la ya la he movie. mencionado. Me gusta, es que te digo, es de mis películas favoritas. Muy bien. Pero me puse a verla porque pues me quería acordar bien, porque quiero hablar de ella después. Pero Okay. sí, si no la han visto, la recomiendo, es en Amazon, México. Y son dos hermanos con papá soltero. El papá un día llega César y es como, Costa. ¿saben qué, morros? Ya sé, ¿no? ¿Saben qué, morros? Pues Dios me ha hablado, un ángel me ha hablado, algo así. Y me hizo un encargo, voy a eliminar demonios de la tierra. O sea, y él se refería literalmente a eliminarlos, matar gente.
Y pues al principio el hijo más chico estaba muy emocionado y le creía y le seguía el rollo en todo, y el más grande pues es como que se sentía muy incómodo porque su papá estaba matando personas. Trató de detenerlo, y o sea, todo avanza de una manera que le hace creer que el papá está loco. Pero pues, no es por arruinar el final, pero el papá no estaba loco, efectivamente sí estaba haciendo el bien. Y la manera en que te lo explican está suave. Espera, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. En inglés es Fragility, en español es Las manos del diablo. Sale Bill Paxton ahí, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién es el que sale? Sale Bill Paxton ahí. Bill Sí. Paxton. Es el papá. ¿Fragility? Frailty. Sí. Como Frialty. Sale Bill Paxton ahí. Si buscas Bill Paxton, Ajá. Frailty, no sé cómo se pronuncia o escriba. Bueno, sí sé cómo se escribe, pero no sé cómo se pronuncia. En español, a las manos del diablo. Aquí hay una que se llama Las manos del diablo con Jessica Alba, ¿no? O El diablo metió la mano, no sé. De un vato que según su mano la posee el demonio. Pero así es más como comedia. Adrián, ¿algún otro título por ahí Sí, que ¿sabes? tengas? Sí. De hecho, en realidad la película que vi fue Van Helsing recientemente. Simón. Que, pero no puedo comentar sobre ella mucho porque, pues, ¿qué puedo decir sobre ella, no? Pero sí está muy entretenida, como que es como esas películas que me hacen olvidar de verdad qué está pasando en el mundo y en la vida. Es como el Rápido y Furioso, De pero de las principio a fin. películas de terror. Sí, es que sabes que es como de acción, entonces es perfecta para pasar el rato. Pero una película que de hecho vi también hace no mucho y se me olvidó comentarla era Lake Mungo. No sé si la comenté en Grijandes. ¿No? No, ¿No, aquí verdad? no. Sí, he escuchado mucho hablar de esa movie, pero Creo nunca la he que visto, fíjate. dije que la iba a ver. Creo que dije que la iba a ver, la vi y no la comenté. Entonces sí, me gustaría retomarlo porque está muy, muy buena. O sea, es de found footage. Ya por ahí puede ser a lo mejor como un downer para muchos. Pero realmente es que, o sea, realmente tiene como formato de documental true crime, porque no es spoiler. La protagonista la encuentran ahogada en un lago. Entonces el documental lo que intenta resolver es como las condiciones previas a la muerte de esta morra, ¿no? Entonces, lo que obviamente, pues, sabes que es un mockumentary y cuando le empiezas a ver como los primeros 20, 30 minutos, estás como que, ay, güey, todo es falso, todo es falso, todo es falso. Pero luego empiezan a ocurrir cosas y el caso se vuelve como casi, o sea, ni, bueno, no, iba a decir como un creepypasta, pero no es cierto. Se vuelve así como, no sé, o sea, como un podcast de misterio, no sé, empiezan a ocurrir cosas como que te dan a entender que tal vez esta morra oculta muchísimo más de lo que creías en un principio. Entonces no importa que sea falso y que tú estés consciente que es un mockumentary, ya a los 25 minutos ya estás metido a full en la historia porque está muy bien contada, está muy bien hecha. Tiene unos twists ahí como que ya te hacen como que darte cuenta pues que todo es ficción. Pero sí, definitivamente después del final te deja acá como con unos escalofríos muy cabrón, así muy, muy, muy cabrón. Y justo por eso la disfruté mucho porque rara vez me da miedo una película y esta, aunque no me dio miedo como tal, sí me movió como que por dentro ya después de que como que se quedó conmigo. Simón. Siento que ese concepto de horror, bueno, también fue hecha en el 2018, que creo que ya lo hemos visto
Ya lo vimos, o sea, sí, en ya cosas mucho más recientes, pero sí le doy como esa premisa, simplemente por ser del 2018, logró por medio de un mockumentary como que crear una propuesta de horror interesante. O sea, como 2008, ¿no? que. ¿Será? Sí, 2008. Sí, se las recomiendo mucho. Yo había leído así de que. De las películas de horror más cabronas y que de los años. Desde 2010s. Simón. Late. Ya por fin le di chance y definitivamente me gustó muchísimo. Igual no se las puedo contar porque se las voy a spoilear. Es como un misterio que debes de ir Sí. resolviendo. Y pues nada, o sea, chéquenla, está muy bueno. Y creo que el director desapareció así, creo que no volvió a hacer nada. Entonces eso le añade como más misterio a la película. O sea, de verdad, las actuaciones de los que son los padres y el hermano de la morra que encuentran muerta. O sea, de verdad, si se la ponen a alguien y no le dicen que es falso, le pueden provocar un trauma porque está buenísimo, está muy bien hecho. Se me hace que fácil, fácil, así, más que Paranormal Activity y varios. Así, ¿recuerdan Fourth Kind, el cuarto contacto? Con la Que es Mila como un Jovovich, mockumentary. Sí. Simón. Sí. Me sentí más como perturbado por esta que por Four Kind. Que también en su momento como que era de esos como falsos documentales súper, Pues ahí lo súper que te sacaba de creepies. esa movie, pues es que la protagonista, lo curada de los found footage es cuando tus actores no son conocidos, o son entre random, extraños, o actores, o sea, que sí son actores de verdad, pero pues son indies, ¿no? Cuando haces un found footage, pero con Mila Jovovich, pues todo el tiempo estás consciente que es una actriz, Ah. que Estás siempre esperando que le parta la madre a alguien. ajá, que saque una metralleta, ¿no? O algo y mate a los Sí, zombies, pero cierto. sí. Sí, tal vez eso. Y fíjate que tengo problema con eso, precisamente a veces te spoileas una película porque un actor es demasiado famoso como para un papel tan chico, entonces sabes como que a este güey al final va a ser malo, porque Simón. no puede venir nomás aquí a ser, ¿sabes? Entonces me he spoileado un chingo de películas nada más por el cast. Y por ejemplo, David Fincher en Seven. Nunca en la publicidad de la película mencionan que estuvo Kevin Spacey para que al final Simón. de verdad como que pues exista, ¿no? Como el Sí, impacto sí, sí. de la película. Sí, creo que muchos deberían retomar eso. Y más que nada, sí, tienes razón, como que el hecho de que sea Mila Jovovich lo hace muchísimo menos creíble. Hey. Aunque Entonces, lo haga bien, ¿eh? Creo. tip para por si quieren hacer un found footage, agarren actores desconocidos. Es lo mejor que pueden hacer para su found footage, Que definitivamente. naturalmente los found footage tienen actores desconocidos porque también como es el tipo de cine más barato de filmar, pues no vas, es porque lo haces barato porque no tienes dinero, entonces naturalmente vas a tener actores que no, como las de Actividad Paranormal, la actriz esta Katie, no sé qué, que sale en todas las actividades, pues es lo único que ya ha hecho porque pues era como una actriz local de San Diego, ¿no? Que realmente pues no. Nunca tuvo carrera fuera de las Paranormal Activity, lo cual es triste, pero le sirvió a la movie porque nadie la conocía, nadie la conoce. Y de hecho, en las secuelas, nadie. Creo que en una de ellas salió la actriz que ya ahorita sale en Detective Pokémon y, digo, Pikachu y la que va a ser la de Ah, sí. la Sí, hija la del niña Falcon, güerita. ¿no? Hay una güera que Sí. sale en la de Esa es Detective la peor. Pikachu y que va a ser la hija del Hawkeye, creo, ¿no? En Marvel. Creo, no estoy seguro, pero bueno, el punto es que ya No, no, no es ajá, ya no. ella. No, la Es hija que de Hawkeye va a ser. una es la Hailee Steinfeld, pero ese es otro personaje que Ajá. también avienta flechas. Hay otra, no, la hija entonces de Ant-Man, no sé, una hija de algún personaje de los Marvel va a ser ella. Mira, vamos a buscar Detective Pikachu, mi película favorita.
Pero pues bueno, otro. Sí. Catherine Newton se llama. Sí, que de hecho para mí es en donde, en la de Paranormal Activity, en donde sale ella, creo que es la más chafa. Va a salir de Ant-Man. Ajá, sí, es la hija del Ant-Man, no del Hawkeye. La del Hawkeye sí es cierto, es la Hailee Steinfeld. Pero pues bueno, es lo mismo, ¿no? Ok. Ahora vamos a hablar de otra movie de Fulci. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Que yo sé que Adrián no lo va a ofender porque no creo que sea fan de estas movies. Tal vez Livia sí, pero que luego Livia me sorprende con sus fandoms. Pero pues si le voy a destruir el corazón, no voy a hacer de una vez. Vi las de Sé lo que hicieron el verano pasado, la 1 y la 2. Y me hicieron las peores movies que he visto en mucho tiempo. O sea, fuera de que sean rip-offs de Scream. Ha habido rip-offs de Scream sí, que están bueno. Curadas. Esas movies, no sé, odié más la 2 que la 1, pero aún así, no sé, no es se me hicieron curadas. No, sí, es que la 2 yo tampoco, no entiendo la logística, o sea, yo quisiera tener como que el varo del asesino y la paciencia para planificar. Sí, porque les paga un viaje venganza. A Brasil, no, y a... O sea, ¿y a dónde? A las Bahamas. A las Bahamas, ajá, si adivinan la capital de Brasil, ajá. Que ese es como el gran twist, ¿no? De que no supieron y aún así ganaron el concurso. Pero es como el tiburón de Jaws, en la 3 es famosa, o en la 4 es famosa la de Jaws the Revenge, porque la familia se va de viaje también, ajá, como a las Bahamas, y el tiburón que mató a su familia lo sigue el barco porque quiere vengarse, ¿no? Entonces... Y él sabía, o sea, ¿cómo? El asesino es como de, o sea, ¿de dónde se fue el barco? ¿Cómo planificó todo? O sea, porque no está no, planificar de por sí un viaje con gente que está consciente a dónde van a ir es un pedote. Ahora con gente así X, pues no mames. Sí. Entonces, ay, no. Se me hicieron muy, muy malas movies. Y lástima de, bueno, pues sale Michelle Gellar y está curada, pero aún así. No, si ustedes tienen recuerdos positivos de esas movies o de nostalgia, pues que aférrense a esos recuerdos, pero no las vuelvan a ver. Las dos y no las vean. Están en HBO las dos, la 1 y la 2. Y hay una 3 que salió años después, directo a video. Esa no me he atrevido a verla todavía, pero... Yo la quiero ver por puro morbo, a ver qué pasa. Incluso Jennifer Love Hewitt todo el tiempo siento que está queriendo imitar a Neve Campbell. Como ese tipo de actuación así, que a Neve Campbell sí le sale curada. Sí. Pero a Jennifer Love Hewitt no, sí. Porque no es buena actriz. Y nadie se lo dijo nunca, entonces... Y Neve Campbell sí, o sea, sí le comprabas como una actriz. Ajá. Entonces. Sí. Se tenía que decir. Y se dijo, muy bien. Pero esa no era mi recomendación. Nomás quería un paréntesis. no, pues nomás quería terminar ya. Esta es la última, la que sigue. Es la de Lucio Fulci. Que se llama. Demonia. Puros nombres extraños. Enigma. Demonia. Son como clubs, ¿no? Como clubs gays de los 90s o algo así. Ya mejor fenómeno. Dije que fuiste de antro o algo. Simón. Fui al Demonia. Esta es del 90 y... Ay, ¿dónde está el año? No dice. O sea, qué mal. Tiene que estar la IMDb, que ni siquiera... Digo, el Wikipedia, que ni siquiera viene el año. Enigma es del 90. 87. Ay, Demonia es del puro 90. Esta me gustó un poquito más que la otra. Pero también, otra vez, prepárense para una premisa sin sentido. Comienza con unos arqueólogos que por alguna razón están haciendo una sesión como de... espiritismo en Nueva York, ¿no? Y la arqueóloga del grupo tiene una visión de unas monjas que crucificaron, pues, en los 1600, no sé cuándo, en Grecia, ¿no? Ok. Las crucificaron en una hoguera, o sea, las crucificaron y luego las prendieron en fuego, ¿no? Así súper horrible el pedo. 5 monjas, ¿no? Las queman. Entonces ella tiene esa visión y como que siente que tiene que ir allá a ese templo, ¿no? Cuando ya, pues, viajan a Grecia, es un templo que ya está destruido en el presente. Pues ella como que deambula por las noches y empieza a tener como ya visiones de lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, ahí en esas ruinas. Y como que poco a poco empieza a ser poseída ella por los espíritus de estas monjas. Y eso es como un plot por un lado, y por otro lado empieza a haber una serie de asesinatos en el pueblo. Y todos sospechan como que de este crew de arqueólogos que llegaron según a investigar esas ruinas. Y la protagonista, pues, es lo que está curada es porque la movie lo sueña. Desde que ella empieza como a soñar y tener visiones, ya la movie te mete así como en un estado como de sueño, pues, porque las tomas así como muy picadas y lentes como así angulares, bien extraños. Muchas neblinas, muchas tomas de noche.
Ella siempre anda como con un camisón blanco así deambulando como por los, ajá, por las ruinas, entonces son como visuales así como bien fantasmagóricos. Lo que no me gustó tanto de la movie es el lado este como más thriller, así policial, porque no está como tan curada. Y está chistoso porque el que sale de detective es el mismo director, Lucio Fulci, sale como él mismo como detective. Y es el que está pues investigando estas misteriosas muertes. Lo que sí está curada es como la parte de la arqueóloga teniendo visiones de estas monjas y te empiezan a explicar pues de que según, pues como todo ese tipo de historias, ¿no? De que estas monjas, creo que una de ellas se embarazó y tuvo un hijo y obviamente las otras, las monjas lo protegieron o la protegieron. Y cuando el pueblo se enteró, el pueblo machista se enteró, pues las quemaron a todas, ¿no? Y quemaron al bebé también, que es esto que les contaba hace rato de que meten a un bebé así directo al fuego y te dan a entender como que quizá el bebé, como no, como era un bebé, fue hecho fuera de, pues no de lo Del legal, ¿no? No sé cómo, matrimonio. bueno, del matrimonio, de lo divino, no, no, ¿cómo se dice? Pues supone que una monja no puede tener hijos, ¿no? No debe tener hijos porque está casada con Dios. Entonces, si tienes un hijo fuera de ese, que de la fe, o no sé cuál es el término científico, ustedes ahí, si son más Ay, religiosos que yo. Cuando una un monja tiene un hijo, no bebé. debería tenerlo, ¿no? Cuando es algo así. Hay una forma de decirlo, no me acuerdo cuál, pero sí hay una Ajá. forma. Y Sí. como todas las monjas se protegen, pues las crucifican a todas y las queman, ¿no? Entonces, como que el espíritu de esas mujeres o esas monjas estuvo permeando ahí en ese templo, y están utilizando como vehículo a esta nueva arqueóloga para, como de algún modo, cobrar la venganza de, pues, por parte de ellas, ¿no? En el presente. Y como que esos elementos están curadas, nomás que se enfoca como mucho en el lado detectivesco, que siento yo que esa parte no, yo estaba como más interesado en este misterio, que al final ni te lo explica, ¿no? Que, o sea, no es como que porque busques respuestas, porque yo desde que sé que es una movie de Fulci italiana, yo sé que no me va a dar respuestas de nada, ¿no? Y dicho y hecho, al final se acaba la movie y no sabes, nada estaba justificado ni por qué, pero ese no es el punto, sino es como el mood que tiene la movie. Y sí, todas las escenas donde está ella como teniendo estos sueños y estas cosas está como curada, pues, ¿no? Y hay una mujer que vive a las afueras del pueblo, ¿no? Que es como pues la viejita del pueblo, que todo lo sabe, todos los chismes. Pues ella es la que le cuenta como esta historia. Pero esa mujer tiene muchos gatos y luego los gatos la matan a ella y se empieza a quemar. Y donde decía que se queman como los gatos. O sea, son como nomás así una excusa para descuartizar y matar y quemar gente. Lo cual eso está chido, pero como estos escenarios como de terror poético hasta cierto sentido, ¿no? Entonces sí. Sí, ¿te gusta el non-exploitation? Y aparte el Nosploitation está curada. Satánico Pandemonium, que es una de mis movies favoritas. Esa es mexicana y sí está Alucarda Alucarda. también. Es que alguna vez cuando hice un review, cuando salió La Monja, la nueva, bueno, entre comillas nueva, como hace 2 o 3 años. Siento que puedes decir muchas cosas con ese subgénero, ¿no? Como la idea de mujeres comprometidas con Dios únicamente, pero siempre encuentran la manera de pecar, porque pues es, bueno, pecar desde el punto de vista de ellas. Y como ante la sociedad no es bien visto eso, y siempre son como sufren algún tipo como de algo, ¿no? Pero porque están entregando como a fuerzas diabólicas, satánicas, cuando se supone que es... Están sucumbiendo a la tentación. Ajá, cuando ellas representan todo lo contrario, se me hace un concepto bien curada, pues a pesar de que digo, yo no soy religioso y no creo en esas cosas, como esta idea de alguien que decide vivir su vida dedicado a Dios, pero luego como que gira a la izquierda, y cómo se manifiestan estas cosas diabólicas en ellas, o en cómo lo manejan las movies, sí se me hace como muy... Pues la de Satánico Pandemonium, supongo que sí la han visto, digo, es como esos clásicos mexicanos, donde al final la monja como que gana, ¿no? Como que... Sí, termina todo en así como en un aquelarre, así una fiesta al final, pues en un pandemonium. Y está el diablo, que es Enrique Rocha, que manipuló a todas las monjas. Y empezó a la. O sea, hasta ese visual está curada, pues como el mal ganó al final, ¿no? Esa movie está suave, a pesar de que está medio cheesy. Siento que está muy subversiva, sobre todo por haberse hecho en los 70s, en un México religioso. Y una movie que promovía como. O que termina con un final donde el demonio ganó. Eso se me hace muy, muy curada. Bueno, a mí. Digo, por eso se me hace como chida esa película. Sí. Incluso Ahorita que Alucarda te... mencionabas lo del bebé, ahorita que mencionabas lo del bebé, ¿han visto la película de Antropófagos? Es de los 80, es italiana. No, esa también es un director de estos, ¿no? A ver, déjala, busco. No, Sí, nunca la he visto, pero he visto la Joe. portada que está como a un Es de Joe caníbal así. D'Amato. Ajá.
Es que es como... ahí hay una escena que en algunas versiones se quitó, que se me hace muy chafa, pero la escena está muy buena. Es, o sea, una mujer embarazada, el vato, para empezar, mató a una embarazada, y para seguirle, le abre la panza y se come el bebé. ¿What? Sí. Me acordé de Inside, la francesa. Ah, ah, Simón. Bueno, no se comen el bebé, ¿verdad? Pero... bueno, yo vi el remake gringo en el cine. Pregnant exploitation. Pregnant exploitation. Todo es exploitationable. Sí, todo. Pero, ¿no vio en el remake de casualidad de esa de Inside? La americana. Ah, está horrible. Está en Netflix. Está en Netflix. No, yo cometí el error de ir a verla al cine. Yo la vi en el cine también, fíjate. Me arrepentí por... Ay, no. Fue horrible. Y me incitó a ver la original. Ah, ya. No, yo sí vi la original primero. No se me hizo horrible el remake, pero se me hizo innecesario así 100%. Y americano. Es lo peor, es que... O sea, suena como hipócrita que lo diga, porque sí, la mayoría del cine gringo que me gusta... La mayoría del cine que me gusta es gringo, pues sí, porque han hecho más movies, ¿no? Pero por mero porcentaje, creo que en mayoría las movies que más nos gustan son americanas, pero... Son como muy... Tiene una manera de abaratar las cosas que otros cines o otras cinematografías no lo hacen. Y no sé por qué. Le huevonean bien cabrón. ¿Sabes qué? Siento que es porque... siento que es porque ellos más como que traducen lo que ven y lo diluyen en la traducción. Ajá. En lugar de adaptarlo a la audiencia. Porque una cosa es traducir y otra cosa es adaptar. Y lo que fue, por ejemplo, El Aro, porque hubo un boom con el J-Horror un tiempo, al inicio de los 2000s. El Aro, a mí se me hizo una buena adaptación lo que hicieron los gringos, la primera. Igual, The Grudge la tolero bastante, me agrada, la primera. Pero ya películas como la de, ay, donde sale Jessica de Alba, que ella le transplantó. De Ai, ¿no? Pues el ojo, ¿no? De Ai, ajá, ándale, el ojo. Es como que hicieron... O sea, está horrible la película. Jessica de Alba se merecía algo mejor, porque de la nada resulta que terminan en México, una colonia toda fea de México, buscando pues, una bruja. O sea, no tiene sentido. Como la verdad o reto, ¿no? Que vienen a Rosarito y aquí es donde obtienen la maldición. Ajá. Porque todo el mundo sabe que en México abundan las maldiciones. Sí. Y en la de Truth or Dare nomás dije... Para mantener el estereotipo de que en México pasan cosas malas. Pues, ajá, se toman fotos como en la Rebu, en Tijuana. Ahí quise que Lucy Hale estuvo aquí en Tijuana alguna vez y no la conocí. Pero luego se van como a Rosarito, creo. Porque se ve como, pues, como una fiesta gringa ahí en, pues, en algún bar acá de... No, creo que no te dicen específicamente Rosarito, pero te das cuenta porque pasan tomas de la carretera de Tijuana para allá abajo. Y sí... Y ahí es donde se llevan la maldición a Estados Unidos. Y resulta que es una bruja acá mexicana la que... Entonces, pues bueno. Nomás es... No está curada la movie, pero sí. Y pues, no sé qué... Bueno, ya Pues bueno, ajá, eso fue mi mención nomás de... ¿Qué? Demonia. Y Adriano, si tengas una... Ah, no, Olivia, una última movie. Últimas movies, si quieres, ya avienta todo de una vez para pasar a la... No, pues, un clavadillo ahí a Netflix. No sé si ya les había hablado de Babadook. Pues... Sí, bueno, yo ya la vi. Ajá. Ah, ok. Bueno, si no, pues, si alguien de los que está viendo aquí el video, no, el show no ha visto de Babadook, lo recomiendo ampliamente. Está muy, muy bonito el diseño de arte, todo así muy minimalista, pero muy bonito, y el diseño de sonido a mí me gustó, o sea, está sencillito. Y el morrito que actúa se la rifó ahí mochín. La señora también. La actriz está curada, y pues todo, ajá, todo lo... Pues yo sí creo que es una de las mejores movies, así como cuando hablábamos de It Follows o eso. Sí creo que Babadook es como de las mejores movies de la década, así también. Y pues la directora Jennifer Kent, no sé si vieron su siguiente movie, la del Ruiseñor, The Nightingale, está súper intensa. No es terror, pero es otro tipo de terror y sí está muy curada esa movie. Yo la fui a ver al cine y sí me... Sí te sales como llorando, pero de agüitado más que nada y desesperanza más que de tristeza. Bueno, es de todo, como que te hace...
de todo, ¿no? Como los extremos de la violencia, y sí está muy curada, y sí está... Como estoy esperando que Marvel jale a Jennifer Kent para un proyecto, pero sí, para que le arruine su carrera. Pero Babadook sí está chido. Ah. Pues lo que siempre hacen, un director hace algo curada, indie, y llega Marvel o DC y los jalan para arruinar sus carreras. Pues te diré, porque por ejemplo, James Wan, creo que hizo un muy buen trabajo con Aquaman. Y pues ya se quedó atorado ahí, por eso no hizo el Conjuro 3, porque está atorado con Aquaman, por eso ya... Y la de Mortal Kombat tampoco, él la produce, pero pudo haberla dirigido para que estuviera curada, y no la pude hacer porque está atorado ahorita con Aquaman 2. Sí, creo que Aquaman 2. La 2. Entonces, igual el Sandberg había hecho movies curadas y ahorita ya está con Shazam, ¿no? Ya no puede hacer nada. El Fede Álvarez, ¿no? Creo que está haciendo Shazam. No, la de... No. ¿Quién está haciendo Black Adam? Don't Breathe, ¿qué no? Don't Breathe 2. Ah, sí. No, entonces la de Black Adam. Es otro de estos del terror nuevos. El Muschietti. Y ya no va a hacer nada de terror curada porque ya está con... Digo, y lo dice alguien que es defensor de DC, ¿no? Y que me gustan todas sus movies. Pero tienen como esa tendencia de... ¿Quién hizo algo curada? La de... La que acaba de ganar el Oscar de Mejor Directora. Pues ya la tiene Marvel en The Eternals y ahí va a estar atorada como otros años más, ¿no? Entonces... Eternamente en The Eternals. Aparte, entonces sí... Pues está bien, les va bien a ellos porque se compran casas y carros y sus familias, tres generaciones, van a seguir viviendo cómodos. O sea, ¿quién soy yo para quejarme por ellos, no? Pero... Y cabe la posibilidad de que tengan su propia estudio o casa productora más adelante para que después pues sí. Nos den películas chidas, o sea... Pues, hay que sacrificarnos. Pues eso dicen, pero Robert Rodríguez... Por ejemplo, él se vendió su alma al diablo y ya nunca hizo nada curada. O sea, como que empezó siendo un director indie chido. Empezó a pegar, hizo dinero, hizo sus propios estudios. El Rey Studios, no sé cómo se llaman. Y ya no hizo nada que valga la pena. Es cierto. Entonces, es que se ponen como cómodos y como que dicen, ya no tengo que esforzarme. Ya tengo mi Tesla o algo así, y pues no. Yeah. Ya no me lo quitan. Exacto. Pues bueno, entonces ahora sí pasemos a lo que nos truje Chencha. El ritual satánico. The Ritual del 2017. Dirigida por David. Porque soy mexicano, no es David, es David Bruckner. Es un director que ya había hecho algunas películas interesantes antes. Como The Signal, que esa, es... Fue las primeras movies que llegué a proyectar en un cineclub que tenía llamado El Vampiroscopio. Entonces proyecté The Signal. ¿The Signal? Simón. Que es como una antología, ¿no? De terror. Y de hecho creo que quedó como en muchas antologías por mucho tiempo. Bruckner participó en VHS, luego en Southbound. Y luego finalmente en 2017 hizo The Ritual. Pues como, no su primer largometraje, pero como su primer movie, por así decirlo, ¿no? Y pues esta fue elección de Livia, así que le pregunto a ella por qué la recomendaste y por qué te gusta, supongo. A menos que la odies y hayas querido torturarnos por hora y media. No. Pues, ¿qué te puedo decir? Me gusta mucho, yo vi la película y la verdad fue como de pues a ver qué sale. No esperaba que me fuera a gustar tanto. También espero haberlos como convencido con esta película de que vayamos a acampar un día de estos. No, Pues a Suecia, ¿no? ¿O a dónde andaban? Sí, ¿no? Sí, en Europa. Suecia. Europa son raros, no vamos a ir a Europa. Midsommar, no. The Ritual, todo. Sí, o sea, todo eso es una super red flag, es una alerta. Es algo que sepa. Sí, o sea, no. Suspiria, ajá, Simo. En Europa. Hostal, o sea, en Europa no debemos ni de ir a campamentos, ni de viaje, ni hospedarnos en lugares que no sean 5 estrellas, o sea, no. Y que digo, en México tampoco, porque aquí te topas un plantío de marihuana y sale peor también. Su propia historia de terror, ¿no? Bueno, así sí. Que. Es correcto. Nunca vayan al bosque, mejor, esa sea la lección. Nunca ir al bosque. Sí. Acampé en el jardín de un amigo, o sea, todo tranqui. Pero bueno. The Ritual se me hizo como que es una historia muy sencilla en todo aspecto. O sea, son cuatro amigos, es un grupo de amigos que van de campamento como para hacer, pues,
reforzar la conexión, como quien dice. Pero a veces te topas en el bosque con cosas que no te esperas, desde un animal salvaje hasta folclore que no conoces. Entonces, eso es como que algo muy, muy, muy peligroso en sí, el no saber. Un folclore desconocido es como que lo peor, porque siempre lo he dicho, las personas son horribles, o sea, los monstruos, los demonios, sabes qué esperar de ellos, o tienes una idea, pero con las personas, no, o sea, están locas. Entonces, sí, en el momento que este grupo de amigos se topa con este grupito de personas, simplemente pues es un desastre para ellos. Entonces, el diseño de arte de la criatura que sale, la deidad, sí, del ente que veneran, a mí se me hizo como que bien suave, porque los europeos tienen esta como, o tenían esta como conexión con la naturaleza tan profunda, que sus deidades pues eran criaturas, o sea, que eran híbridos entre dioses y árboles bien raros. A mí se me hace muy suave, pues el diseño de arte de esta película está muy, muy bonito, muy sencillo, muy elegante, a mí me pareció eso. Me gustan las tomas cuando el vato, el protagonista, se llama Luke, creo, no sé, por ahí apunté el nombre. Tiene las visiones. Bueno, es que es importante mencionar el principio, ¿no? De que más que porque vayan a reconectar, creo que como que se vieron forzados a ir porque iban, al principio eran 5 amigos, ¿no? Y la movie de hecho empieza así como bien choqueante, bien brutal. Y yo la había visto hace mucho esta, casi cuando salió, y no me acordaba muchos detalles. Pero el principio nunca se me olvidó, como que eso sí me dejó impactado porque te agarra de sorpresa, de que ves a los compas, 3 se quedan afuera, 2 entran a una licorería, pues a comprar algo, pero resulta que entraron justo cuando la están asaltando y a uno de los dos, uno se esconde, lo que se puede interpretar como cobardemente, quién sabe si nosotros no haríamos lo mismo también, siendo honestos, pero el otro sí se enfrenta a los malvados y lo terminan macheteando a muerte, entonces... El protagonista ve morir a uno de sus amigos. Y eso pues lo deja, obviamente, lo dejó marcado pues bien cabrón, ¿no? Y supone que cuando estaban arrojando ideas de dónde iban a ir de viaje, el amigo este que matan, él había dicho, vámonos de hiking a Suecia, ¿no? A las montañas de Suecia. Y todos querían irse como a otros lugares más acá extravagantes. Y pues de algún modo tienen como este compromiso ya moral, culpa de todo, de pues... Vámonos a donde él quería ir, nuestro amigo fallecido. En memoria de... Ajá, y le hacen como un altar ahí de piedras y todo el rollo. Lo que obviamente, lo que empieza a desenvolverse es esto de que el bosque, pues es ya también una excusa para que estos ya se digan sus verdades, que le recriminan al otro, al protagonista, porque no lo defendió, y que era como cobarde, y también cómo va a evolucionar él de ser el cobarde a nuestro final boy, ¿no? Porque aquí no hay final girl, sino es como el final boy, entonces... Y eso es como lo más interesante para mí, como de la movie en general. No, me gustó más que la primera vez que la vi, pero aún así no sigo sintiendo que le falta como algo. Hasta cuando ya es la tercera parte de la movie, cuando ya llegan con este culto ahí bizarro, Midsommar, Wrong Turn, todas estas cosas. Ya es cuando, ya la movie ya está curada otra vez, ¿no? Pero como que todo esto en medio del bosque, digo, a mí se me hace un poco lento en mi punto particular de opinión. Pero a lo mejor Adrián y Olivia opinan diferente. Pero sí, bueno, en general las mías son como mis opiniones generales. Pero no sé tú, Adrián. Sí. Puedo entender que sí te haga lento, porque pues es un poquito diferente. Pero siento como que sí era necesario para que viéramos cómo sacan su verdadero sentir con la situación. No sé, yo sé como que sí lo veo necesario. Pero, Adrián. A mí se me hace no lento, sino más bien como redundante. Como que, like, we get it. We get it, like, todos son machos y les cuesta trabajo empatizar con ellos mismos y consigo mismos, like, we get it. Entonces sí se me hace como que, se queda bien claro porque te explican la dinámica del grupo que es esa y es como que demasiado redundante dejar en claro cuál es el papel de cada quien. Y estos conflictos, pues entonces realmente como que ahí cae un poquito en redundancia. Y no sé, siento que lo más fuerte para mí, igual también está ocurriendo es este otro, ¿no? Como que encuentran la estatua sin cabeza, con los cuernos y, ¿sabes? Como que eso es lo que a mí me mantuvo
a pesar de como que este enfadoso drama de unos güeyes, ¿no? que no se dicen las cosas en la cara. Entonces, como que para mí lo que más me gustó fue la mitología, ¿no? De la película, o sea, el elemento fantástico o surrealista también, no sé, como que sí. Como que fue una propuesta que me gustó, y de hecho me recordó a The Empty Man, que también más o menos es como este tipo de concepto. La de Blair Witch, la nueva, la del Wingard, o sea, como cuando están en el bosque, cuando ya ven a la monita esta, ¿no? La clásico logo este de la Blair Witch, ¿no? Que es esta brujita de palos. O cuando se meten a la casa. Sí. El tótem. Como que hay algo así. Estos elementos de... Ajá, siempre, como dice Livia, en el bosque te encuentras como cosas que no sabes desde cuándo están ahí ni qué significan. Y que aquí se lo asocian un poco con la mitología nórdica, porque dicen que el ente este es el hijo bastardo de Loki, que ya es difícil pensar ahorita por culpa de Marvel otra vez. Menciona a alguien Loki y ya todos creemos que es Loki. Pero Loki sí es un ente de la mitología nórdica, ¿no? El dios de las bromas, creo, o de las travesuras o algo así. Que incluso yo lo escuché primero en La Máscara, no sé si se acuerdan, que la máscara que se ponía Jim Carrey era de Loki. Loki es una criatura, ¿no?, que embarazó un caballo. Ajá, y el diseño, eso sí también me acordaba mucho desde la primera vez que la vi. El diseño del lente es como entre alce, pero como minotauro, porque arriba es como humano, pero chiquito. No les puedo escribir, tienen que ver una foto, aunque sería spoiler, pero es una foto de este ente que los ojos, como es nomás como un tronco con ojitos, como los de Star Wars, los Jawas, que nomás se ven los ojitos en oscuridad, pero como cuernos, árbol, venado. Está muy curada el diseño del monstruo, y a pesar de que CGI, low budget, lo libran bien, creo que sí está curada como lo diseñaron. Y a toda esa segunda parte de la movie o del misterio, eso sí, yo también lo tengo como en dos. No ves movies así seguido tampoco, pues, ¿no? Como de este tan bajo presupuesto y con ideas tan curadas. Cuenta como cine de arte. Sí, no, pues, y me gustaron mucho las secuencias estas oníricas en donde él está en el recuerdo de lo que pasa al principio y luego de repente como que la cámara gira y ya estamos de vuelta. Estamos en el bosque, está como el bosque, ¿no? Sí, eso se me hizo muy, muy bien logrado. O sea, como que de verdad no sentí que estuviera viendo una película de bajo presupuesto. En ese sentido también el efecto del monstruo creo que está muy... Bueno, la entidad, ¿no? Sí se me hizo muy, muy bien logrado también. O sea, siento que por ese lado sí es como top notch, así como sí es del... Está muy... Sí me llena el ojo, pues, a mí. Y por ejemplo, nosotros bromeamos, ¿no? O que Livia tiene su fantasía de que vayamos a un bosque encantado, a una casa embrujada, ¿no? Que dijiste que en tu cumpleaños vayamos a una casa embrujada, no sé qué. Vamos a ir. O sea, por ejemplo, esta movie te hace como... Porque, por ejemplo, ellos van a una cabaña, ¿no? Que está llena de esta simbología y de imágenes grotescas y aún así se quedan a dormir ahí. Porque hay una parte de mí que piensa que si no crees en esas cosas o estás como muy desconectado de la mitología o de la fantástico y vives tu día a día, eres de esos que trabajan de lunes a sábado y tienes como tu vida normal, casado, o sea, como que crees nomás como en lo real, no te das ni siquiera el tiempo de pensar de que estás en un lugar embrujado, pues, ¿no? Porque te rige como la ciencia, ¿no? Los facts. Que es cuando vas a un lugar de estos, pues yo no también... Sí, ves imágenes así como grotescas, pero tú eres una persona de ciencia, dirías, esto no significa nada, algún loco dejó aquí cosas. Cuando otra persona que tiene otra serie de creencias podría ver todo esto y decir, ¿sabes qué? Ahí se ven, me voy porque no puedo estar en este lugar que transmite malas vibras y tiene estas simbologías, y aunque no las entiendo, sé que no pueden ser buenas. Como que también habla de qué tipo de personas son estos hombres, de que nunca ni siquiera piensan como que hay algo sketchy o algo dudoso. Ay, nada, pues, Simón, está feo eso, pero podemos dormir aquí mientras, ¿no? Uh-huh. Eso también como que algo que la movie no lo menciona, pero también te habla como de qué tipo de hombres rudos, desconectados,
del lado. Es algo muy, muy sutil. Ajá. Ajá. Sí, te ponen nombres escépticos, pero ningún te lo muestran muy sutil. Sí. Y pues sí, o sea, que se entiende que a veces incluso, o sea, ponle tú, que seas una persona que no cree en eso, pero imaginémonos que por un momento me los llevo de paseo a una casa embrujada o de vamos de campamento. O sea, en el momento que, si yo viera simbología rara o algo así, obviamente yo sí me friqueo, ustedes no van a creer, pero aún así el problema ahí es, ok, yo no creo en esto, pero ¿quién puso esto aquí? ¿La persona aquí sí? ¿Qué tan loca está la persona que lo puso? O sea, no, sí. O sea, como que ahí les falló a los muchachos, está bien que sean rudos, pero es como que alguien puso eso ahí. O sea, ya desde ahí su instinto de supervivencia les falló. Debieron irse. Eso es verdad. Yo no sé de cuál sería, porque yo creo que sería de los primeros, pero ya estando ahí, no sé. Yo no sé si creería, si tuviera miedo. O sea, no, porque pues nunca estaba en una cabaña en medio del bosque, ¿no? Pero si me encontraba un Necronomicon, si pienso en Evil Dead, ¿no? Si estuviera fuera del sótano de una cabaña, me encuentro un libro forrado de piel. ¿Lo abro, me paniqueo o me da igual? Pues no sé, hasta que no esté en ese escenario, sabría cómo voy a reaccionar. Ya. Yeah. La moraleja aquí es, si ven algo raro, solamente den una media vuelta, o sea, no se metan con eso. Sí, entonces acá en The Ritual, pues como que ya... Ajá, la segunda mitad pues ya está este culto raro, que ni siquiera hablan el mismo idioma. Y eso es donde también entendemos el título de la película, porque podemos verla y lleva casi como una hora y decir, pues ¿por qué chingado se llama The Ritual, no? Ajá. Al final, en su último tercio, ya entendemos como que, el ritual era algo que de lo que ellos estaban formando parte sin darse cuenta, ¿no? Porque este grupo de viejitos o entes, porque hay... Bueno, está súper largo esta explicación, ¿no? Pero la película esta está basada en un libro del 2011 que se llama The Ritual. Es una novela de Adam Neville que se llama The Ritual. Y leí la sinopsis de la novela y como que tiene una explicación que creo que en la película no tiene... De que habla como de los... Esta idea de la... O creo que sí, no sé si la tiene o no, pero de la idea de la vida eterna, ¿no? Pero hay un momento donde el protagonista quema a unos calaveras que están en el ático, ¿no? Que se supone que son los eternos, o los ancient ones, les llaman. Que han vivido como por siglos, pero como también qué manera de vivir es esa, ¿no? Sin poderte mover ni nada, pero sigues vivo gracias a este ritual que están haciendo estas personas con este dios del bosque, ¿no? Entonces, por aquí tengo... Yo lo que me pregunto al final, porque sí hay huecos, ¿no? Sobre la lógica de este ente. Siento, o sea, realmente se alimentaba del dolor, ¿no? O sea, realmente este dios se alimenta del dolor. Entonces, por eso es que tiene a estas personas sufriendo, por haciéndolos como inmortales. Y por eso también él al final se escapa, porque decide como enfrentar este dolor o este trauma mientras, o sea, está en este duelo con el monstruo, y como que al monstruo se le olvida manipular el bosque para que en loop al final, y el güey logras como que lo distrae y logra escapar. Antes de que vuelva a poner en loop. O sea, es como lo más lógico. Porque toda la película estamos viendo que están caminando en círculos y que el dios puede manipular el bosque, ¿no? Entonces, como que ahí mi explicación fue como esta, en la que se alimenta de dolor de la gente que le reza, y como que les puede conceder a lo mejor vida eterna, pero pues es como un trato con el diablo, ¿no? O sea, hay un precio a pagar. Pues vas a vivir para siempre, pero ¿bajo qué costo? Y es de ese dolor mismo del que se alimenta, ¿no? La criatura. Lo único que sí fue como que... Ya en lo personal, o sea, como que... Y era sobre eso mismo, de que se me hace un poco sobreexplicado, como es esta escena final en donde él decide actuar en esta segunda oportunidad que tiene frente al monstruo, decide actuar en vez de que ocurra otra vez lo que ocurre al principio, que no hace nada y su inacción le provoca, pues desencadena todo esto.
Y al final, como que él, o sea, ¿cuál es el ritual? O sea, el ritual es el ritual de su sanación también, y es por eso que logra escapar. No sé, como que sí me dejó así como que intentando conectar cosas que precisamente tal vez a lo mejor en el libro podría estar más explícito. Pero fíjate, Quizás extraña. más un ritual, o sea, es el ritual del grupo al que llegan y el ritual de él mismo, entonces, como que se da esa lectura, como que es más de un ritual. Sí, como que es simbólico y fíjate, extrañamente ahorita que hablábamos de adaptaciones, ¿no? Que estábamos hablando de cómo adapta un país u otro. Creo yo que la sinopsis que está así casi completa del libro en Wikipedia, yo creo que todos los cambios que le hizo Bruckner a la movie fueron para mejorarlo, porque incluso está medio cheesy el plot del libro, porque se supone que en el libro no está el backstory este del amigo en la licorería. Vilmente van a acampar a Suecia porque se supone que tres de los amigos, o sea, como que sí tuvieron carrera en sus vidas, sí prosperaron en la vida, y el protagonista como que nunca hizo nada, entonces como no tiene dinero, él no puede pagar un viaje a ningún lugar, entonces dice, bueno, vamos a acampar, eso te sale barato. Entonces la única razón por la que van a acampar es porque uno no tiene dinero. Y también no, se supone que los malos son un grupo, es una banda de metal que se llama Blood Frenzy, que se aseguran. Como que es una banda de metal que se fueron a vivir allá al bosque. Y ellos creen que haciendo un sacrificio a Odín, pues van a agarrar como algún tipo de poderes. Entonces, a los que se enfrentan. No hay un culto sino estas personas, sino es una banda de metal que creen en estas cosas como oscuras. Y tienen secuestrada a una viejita. Que en la movie sale una viejita, pero la viejita no es parte como del grupo. Es mala. Aquí se supone que tienen secuestrada a una viejita de este grupo. Entonces, como que la revelación del libro es que creemos que es falso todo, porque pues como estos metaleros van a invocar a una entidad, a Odín o no sé qué, y luego resulta que sí es cierto, ¿no? Que en el ático de la cabaña sí están como estos antiguos, estos Ancient Ones, y la entidad en el libro se llama Mother o Madre, no es Loki o el hijo de Loki, y qué más. Bueno, y lo demás sí, sí termina como igual, ¿no? Pero sí, siento que los cambios que tiene la movie fueron como mejor. Siento que, o sea, este concepto de la banda de metal está como cheesy, o a lo mejor estaba curada, pero al mismo tiempo siento que quedó como un poco más fuerte el plot de la película, ¿no? No Sí, sé. definitivamente creo que sí. O sea, tuvieron que hacerle esos tweaks para inmediatamente en la primera escena dejar en claro como los stakes, o sea, como que qué es lo que está pasando emocionalmente, como en ese nivel de intensidad o sea, de culpa, ¿no? Que tiene este personaje porque pudo haber evitado o pudo haber hecho algo más bien. No necesariamente que pudo haber evitado, pero pues sí trae esta carga, ¿no? Y por eso decide hacer el viaje. Entonces sí entendería pues que para el guión lo hayan modificado para que más rápido conectes, ¿no? Como con el personaje y su situación emocional. Sí, pues sí, eso sí. Pues, porque, digo, aparte la escena del principio es como te impacta como desde los primeros minutos, ¿no? Entonces, creo que también eso le funciona a su beneficio y justifica por qué hicieron todo este viaje. Y, por ejemplo, todos los elementos aquí que anoté en mi lista es que, lo que está curada, por ejemplo, lo que digo de que está suave es cómo puede hacer mucho con un relativo low budget, ¿no? Porque es como la broma que a veces hacen cuando con las movies de terror. Chafas baratas siempre son en el bosque. ¿Por qué? Porque pues, en el bosque es fácil grabar. Nomás consíguete un bosque y te ahorras un montón de cosas. ¿Sí? Es una sola locación. Bueno, ahí la cabaña, ponle. Pero, o sea, es como bien barato grabar en un bosque, ¿no? Y que, fuera de lo reiterativo que a lo mejor menciona Adrián, de todos modos, es una movie que nunca te aburre, ¿no? También porque siempre está como avanzando. Entonces, está curada que en un set limitado y repetitivo pueda lograr tantas cosas cuando ahorita es muy de terror, súper chafas baratas, que es un bosque y te cansa porque dices, o sea, ya mínimo que se vea otra cosa, ¿no? Otro set o algo así. Entonces me gusta cómo juega también como con esa idea de un slasher típico que sería en el bosque,
o que no te alcanza otra cosa, aquí lo hacen ver como más, pues sí, lo ven, se ve como curada, pues como más épico, por así decirlo. No, yo creo que sí, para mí, y ya lo he dicho antes, a mí ponme una criatura original y me va a gustar. Sí, sentí que tiene deficiencias, pero sí, definitivamente está en mi top ya automáticamente de películas de monstruos. O sea, creo que la última que me ocurrió fue la de Sputnik. Que pues no tiene nada que ver, pero es en el espacio y así, pero también esa película que también tiene sus deficiencias, pero terminan encantándome por esta propuesta de del monstruo. Monstruos, ajá. Igual, así rápidamente, The Host de Bong Joon-ho, también, que tiene un monstruo muy, muy original, es uno de mis favoritos. Y está súper cool. Creo que ya había visto tal vez ilustraciones, cosas similares, pero en una película creo que es la primera vez que veo algo así como un caballo chivo satánico. Simón. Sí. Sí, que cuelga a la gente así como en los árboles destripados, ¿no? Por la altura, es como porque pues poco a poco empieza a matar a todos los compas y sí, cuando los ves arriba, no, pues piensas, ¿quién subiría un cuerpo ahí arriba, no? Entonces, pues apenas... ¿Quién tiene la fuerza, habilidad, destreza? Y la altura. Entonces sí, pues, buena movie. Y curiosamente David Bruckner, lo mencioné hace rato, este año va a salir su siguiente película, que se llama The Night House, con Rebecca Hall y otros actores, pero en el póster sale ella. Y es el que está ahorita encargado de hacer el reboot de Hellraiser, entonces, digo, nadie quiere un reboot más en la vida, pero si alguien fuera a hacer Hellraiser y hacerle mínima justicia, yo creo que hay elementos aquí en esta movie para decir, ok, un Hellraiser, pues David Bruckner podría funcionar. Va a funcionar. Creo yo. No sé ustedes qué crean, pero... yo hasta no ver. Ah, no, sí, obviamente. Yo le daría chance. Le daría chance. Ah, sí, hasta no ver, obviamente. Pues pero... ha habido remakes. Es como un Nosferatu hecho por Robert Eggers. O sea, es algo que... pudiera ver, me pudiera entusiasmar, me pudiera dar la oportunidad. Sí. ¿Y que Nosferatu está como más? The Night House? Sí, no, yo. Pues es la que tal? Apenas... ¿Cuál? ¿Tú sí la viste si no ha salido? No, Night House. Ah, todavía no sale. No, es la que estoy diciendo que va a salir Lighthouse. En julio, de la nueva de Brooklyn. Ah, ya. O sea, es de hace como 2 años, pero... se atoró por la pandemia y no ha salido, pero esa es su siguiente movie, claro, que ya está filmada y todo el rollo. La de Hellraiser sí, apenas está así como... Ajá, Livia pensó que ha dicho The Lighthouse, que esa es la de Robert Eggers. Ah, ya, yeah. Sorry, sí. Ya. Yeah. Sí. Fíjate que ahorita justamente que estás platicando también abrí su IMDb y tiene unos créditos en Creepshow. Ah, Simón. Que se las he recomendado mucho y no la han querido ver, pero el día que la vean. Pero sí, dirigió 2 episodios. Voy a ver si los voy a checar, porque Southbound y VHS, y regularmente no soy fan de las compilaciones, pero esas compilaciones se hacen decentes. Sí, porque el corto que él hizo fue el de la mona esta, ¿no? Que es como una... ¿El de la como arpía? Arpía, ajá, vampira, arpía, no sé qué sea. Que luego se hizo una movie, creo. Creo que es el de la abeja, lo investigo. Ah, sí, rápido. Sí, es cierto, hicieron una película, ¿verdad? Ajá, que nunca la vi. De hecho, pero... con la misma actriz. Amateur Night. ¿Si era ese? No, tal vez era otro, no me acuerdo. A ver, Wikipedia, sálvame, por favor. Simón, 3 amigos rentan un hotel y llevan a una mujer para tener sexo con ella. Resulta que es Lily
Es ajá, la arpía misteriosa. Demonio. Se llama Siren. Siren, la película. Siren. Es como un sucubo. Ajá, la movie no la hizo él, la dirigió Greg Bishop, creo, alguien así, pero está basada en el corto de ese. Y bueno. Y como mencionaste Hellraiser y remake. Como mencionas el remake de Hellraiser, también ahorita estoy esperando el de Candyman. Ándale. A ver cuándo lo sueltan. Fíjate que ese remake sí estoy entusiasmada. Mucho, no nada más para darle la oportunidad, sino que en serio siento como que una verdadera emoción por verlo. Ese sí, no lo tengo muy hypeado. A lo mejor estoy mal, pero... No, sí, pues ya es lo malo que nos hypean. Bueno, yo digo, sería hipócrita de mi parte como Hellraiser. O sea, cualquier remake me hypea, hasta el de Chucky cuando iba a salir. Pero ya cuando vi la movie dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Y eso que no soy ni tan fan de Chucky, nomás porque pues siempre... Así es, o el de Halloween, ¿no? Siempre nos ganan con la idea de la propiedad que ya conoces, pero modernizada. El pedo es que lo hagan bien, eso es donde radica el problema siempre. Porque creo que son contados los remakes. Tuvo más problema. Tuvo más problema con el de Halloween que con el de Chucky. Con el de Chucky. No, pues yo al revés, Chucky no se me hizo curada. Desde que pones a Aubrey Plaza, sí, estará curada ella, pero ya no te tomas en serio nada. Y sí, Chucky no es para tomarse en serio, pero pues no. Pero pues no sé, ya. Yo creo que ahí dejaremos nuestros pensamientos. Es un muñeco que mata gente. Ya tenemos muchos muñecos asesinos. Incluida la de Vacaciones del Terror. Háganle un remake a esa. ¿Por qué no hacen un remake? Los de Lemon Films y... Ay. Kilómetro 32 y toda esta gente que hace movies de terror mexicanas. Ahorita hay una de un muñeco, ¿no? Dos películas buenas. La de Juega Conmigo es de un muñeco que también mata gente y creo que la movie mexicana más taquillera post pandemia. Pueden hacer. ¿Esta? Sí. Digo, no significa mucho. Pero eso. O sea, es como es de las únicas que ha salido este año, ¿no? Pero pues no ha habido movie mexicana muy taquillera. Entonces, si los muñecos asesinos funcionan. Hagan Vacaciones del Terror. Ay, pues mira, yo ya la vi porque pues estuvo en un festival y ya ves que pues los ponen ahí en internet en los festivales, uh-huh. Bueno, por pandemia estuvo en el año ¿Viste pasado. ¿Viste la de Juega Conmigo? Yo no sabía. Y por la neta, en la de Feratum, en esta donde sale... No, la de Deseas, tú dices no, la de... No, cuidado con lo de Deseas. No, yo digo Juega Conmigo, que es la de otro monito. Ah, también era de un muñeco, es que están de moda los muñecos, okay. Por eso... Vacación del Terror es momento para que Jorge y Michelle Grau lo jalen y digan, hey. Ay, no. Aviéntate en Vacaciones mira, del ya Terror. Ya hicieron remake del libro de piedra, ya hicieron remake de este... Sí, cierto. Más negro que la noche. Hasta el viento tiene miedo también. Hasta el viento tiene miedo, están horribles, o sea, no conozco. Donde voy a salir a la defensa. Tabuada, pero sé no, que se está revolcando en su tumba. No saldrá la defensa de esas movies, pero sino de los tiempos, de que esas movies salieron en los tiempos donde también Estados Unidos estaba haciendo remakes bien chafas, como estos de Viernes 13, estaban las Halloween de Rob Zombie, que a mí sí me gustan, pero sé que mucha gente las odia, pero estaba esta Texas, la de Masacre en Texas, era como esta época rara del horror de hace 10, 15 años, que no estaba como tan curada, en esta nueva era o este nuevo renacimiento donde ya hay como más propuestas... Y creo yo que a lo mejor ya podrían hacer estas movies bien, pero si la hacen mexicanos. O sea, está Isa López, también pueden hablar a Isa López para que haga Vacaciones. ¿Alguien puede retomar la propiedad de Vacaciones del Terror? Ok, si lo hace Isa, ok, va. Sí, con Isa sí. Con Isa sí, pero... ¿Alguien y en lugar de Tatiana, ¿quién Isa sería? ¿Quién es como la cantante ahorita mexicana que estaría equivalente de Tatiana en los 80s? Belinda. Dana Paola, Belinda, puede ser Belinda. Dana Paola. No, ¿cómo pero... se llama la de... ¿Cómo se llama la chica esta que salió en la de los... La de Disculpe las Molestias? ¿Lorenzo Peralta? O sea, nada más con que no hagan otra vez la historia de La Llorona, porque ya chole, güey, con la pinche historia de la fantasma, güey. O sea, ya. Ya es como que... Sí. Por favor. Tenemos un chingo de cosas. Tenemos un chingo de cosas que podríamos aprovechar.
Pero siento que también a veces como mexicanos nos apegamos mucho al cine gringo y queremos como imitar eso, pero pues obviamente no pues somos otra cultura y tenemos otras historias y otras narrativas incluso. Entonces siento que cae mucho en este como blanqueamiento o gringamiento de los procesos y eso como que no, ¿sabes? O sea, y siento que es muy difícil lograr eso. Y se me hace triste en realidad porque, o sea, desde Guillermo del Toro, que ya está más, ya está bien grande, o sea, y se siguen sin apoyar. O sea, realmente creo que pues es un debate que se puede como alargar un chingo, ¿no? Pero se me hace muy difícil que lleguemos pronto como a ese nivel de buen cine de horror mexicano. Como que, no, y luego menos haciendo remakes. Como que siento que necesitamos como de plano historias originales. Como, pues sí, yo creo que Isa López con Nunca Vuelve, Nunca, no. Vuelven. Vuelven, pero sí, es que en inglés se llama Tigers Are Not Afraid. Sí, y que esa es terror, pero sí. Y a más de Escalante con La Región Salvaje, tal vez. Pero fíjate, esos terrores, aunque sí están curadas, no son... Como que tienen que tener un pie en el drama para que se justifique su existencia. Como que no pueden hacer un horror así vilmente visceral, gráfico. O sea, es género... Pues como... Ajá, pues sí, es que sí, está como difícil, pero... Yo creo que va a llegar la movie eventualmente. Sí, tiene que... Porque antes de Somos lo que hay, no había nada. O sea, ni siquiera había algo. Llegó Somos lo que hay y empezaron a ver como ya mínimo ciertas movies. Y es como ganancia, ¿no? Entonces, y pues rápidamente, porque el tiempo se nos está muriendo. Adrián, te toca a ti aventar tu sugerencia y con eso vamos a despedir el show. De hecho, ahorita que dijiste como que eso de que a veces las películas de horror como que caen bastante en el drama. Realmente esta película es en esencia de horror, pero creo que también cae en otros géneros. Y se trata de Evolution, de Lucille Hatzihalilovic. Es la pareja de Gaspar Noé, ¿no? Creo. Sí. Sí, que ayudó a escribir Enter the Void. Ha dirigido algunas otras películas. No sé si esposa o pareja, porque son artistas y luego los artistas no creen en el matrimonio, pero según yo sí es como... Tienen varios años juntos. Sí. Sí, es como... Pues sí, son... Creo que sí son pareja. Es esta película del 2015. Entonces ella es francesa y sí, creo que la película está en francés, si no me equivoco. Y yo creo y quiero como ver esta y comentarla con ustedes porque creo que es la película, una de las películas más lovecraftianas que he visto y una de las más bonitas lovecraftianas que he visto. Entonces sí, me interesa que la vean también. Evolution, sí, fíjate, esa Evolution. Yo la... No sé si la... No, nunca la he visto. Vi la otra que se llama Innocence, de ella, que es súper viejita. Bueno, súper viejita, ya suena como... 2004. Como TikToker, que viejito para mí es todo lo que salió antes de 2010, ¿no? Pero, o sea, me refiero a que es más vieja, pues, del 2004. Y es como una Suspiria sin los elementos fantásticos o de terror, pero también es como una escuela así de mujeres. Y tiene un feeling así bien, bien extraño, bien curada. Y si es similar, pues a lo mejor sí me va a gustar. Creo que sí está muy similar. Casi la describes la sensación. Pero ya, chéquenla con tiempo y todo. Y realmente no he visto, de hecho no he podido hablar con nadie de esta película porque... Creo que no es tan popular, pero sí, definitivamente, si son fan del horror y Lovecraft, deben de verla. Evolution.
Oh, voy a ver la de David Duchovny, no la de... Ay, nunca vi esa película. Está tontísima, me encanta. Con Julianne Moore, ¿no? Creo que es la mujer que sale ahí. Sí. Pero sí. Me fascina porque, o sea, matas a los aliens con Head and Shoulders. Con el Head and Shoulders, Simón. Entonces vean esa de Evolution de David Duchovny. Julianne Moore... Y nos equivocamos, ¿no? Y vemos esa. No, no es cierto. Sale Dan Aykroyd. Ándale. Pues ahí está, entonces. No, la movie es Evolution del 2015 de Lucille Hatzihalilovic. Está difícil de pronunciar, pero... Hatzihalilovic, ajá. Ándale. Hatzihalilovic. Pues ahí está, muy bien, chicos. Pues entonces ahí yo creo ya con eso dejamos el show de hoy. Con la recomendación de Adrián. Y luego me va a tocar a mí, entonces... Ya estoy tengo pensando. Unas candidatas, pero no las voy a decir aquí, obviamente, pero sí, estén listos para volarlos de sus casillas, ¿no es cierto? Va. Y pues nomás, repito, síganos en el grupo, síganos personalmente a cada uno en los Twitters que estuvieron apareciendo abajo, en los Instagrams y todo el rollo, y pues, nomás. Ahí dejamos el show del día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima quincena. Cuando les paguen, ese día acuérdense de que nos tienen que ver.